amigos, ¿cómo están? Gracias por conectarse con nosotros y gracias por recibir esta información. Me encanta decirles lo mismo siempre, pero soy muy feliz, me siento muy agradecida con este trabajo que tengo y que me permite estar en contacto con seres maravillosos cada día de mi vida y sobre todo permitir que cada uno de ustedes, todos nosotros, abramos la mente y en cierto momento podamos cambiar nuestro mundo. Cambiamos nuestro mundo interior y empieza todo a cambiar exteriormente. Esto es 100% verificado y ese es nuestro objetivo número uno. Por eso me siento muy feliz, muy agradecida de que el programa cada día llegue a rincones del mundo inimaginables. A veces recibo mensajes de lugares de ¿dónde queda esto? Busco en el mapa y me parece increíble. Gracias de verdad por conectarse con esta información y gracias a nuestros invitados, parte de esta gran familia hoy, Alfonso Guerrero. Me encanta volverte a ver. ¿Cómo estás? De México a Colombia. Así es, encantado otra vez de estar contigo acá. Ahora ya soy, creo que un poco más colombiano, ya vivo en Medellín, así es que bueno, ya podemos vernos más seguido. Ya eres 50-50, ¿sí? Así es. Porque ya. El corazón sigue en México ya, también. Sigue, ahí sigue. Las raíces sí. Siempre se conservan. Alfonso, un curso de milagros. Yo sé que muchos de ustedes saben que es el curso de milagros, alguna vez han tenido la oportunidad de hojear el texto, alguna vez han asistido a cursos, o de pronto han escuchado simplemente curso de milagros. Hoy vamos a conocer, vamos a indagar acerca de qué es realmente un milagro, porque los milagros ocurren todos los días de nuestra vida. Hay gente que se enfoca en hacer una novena, una oración, un plan de meditación buscando un milagro, pero a veces se desconoce que el milagro es esto mismo que tenemos hoy, poder vivir. Es un verdadero milagro. Vamos a estar atentos a todas esas señales que diariamente nos dan, nos regalan y que debemos estar infinitamente agradecidos. Entonces, primero que todo, cuéntanos qué es un curso de milagros. Pues mira, el curso de milagros es un libro, así un libro grande, gordo, que canalizó una psicóloga en Nueva York a finales de los 60, principios de los 70. Esa canalización duró como 7 años. Resulta que ella era escéptica y psicóloga, ¿no? Atea. Entonces era como un día se hizo una pregunta junto con un amigo, no pueden resolver un tema, un problema, y dijo, debe haber una forma distinta de hacer esto. Y gracias a esa pregunta, escuchó una voz que le dijo, esto es un curso de milagros. Y ella como, ¿de dónde viene esa voz? No, estoy loca, o sea, me estoy volviendo loca, esquizofrenia o algo. Esto es un curso de milagros, y siguió la voz repitiendo eso hasta que ella lo escribió. Cuando ella escribió, esto es un curso de milagros, la voz siguió diciéndole frases y frases y frases y frases durante 7 años. Ella escribió todo ese libro en taquigrafía y su compañero le ayudaba a traducirlo después porque era tan rápido el dictado que escribía así, súper rápido. ¿Por qué el curso de milagros se ha convertido en una herramienta tan poderosa para los seres humanos? Es algo increíble porque el texto del curso de milagros en realidad ya es un texto muy antiguo. ¿Antiguo en qué sentido? En que, por ejemplo, en la India, en China, en el Tíbet, toda esa zona, ya se conoce esa filosofía, ya se conoce de lo que habla el curso de milagros, diciendo que esto es una ilusión, allá le llaman maya, es decir, todo eso ya se conoce, y qué es el ego, y cómo tenemos que trascender al ego, eso ya lo dijo Buda, o sea, eso lleva ya miles de años. Pero ¿qué ocurre? En Occidente no teníamos nada que hablar de eso, absolutamente nada. Lo más parecido era la yoga, pero seguía siendo de Oriente hacia Occidente la migración que se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Esta voz que le empezó a decir, esto es un curso de milagros, resultó ser la voz de Jesús, del Maestro Jesús. Wow. El cual le explicó muchas cosas de las que ocurrieron y que se malinterpretaron, o de las que él dijo y no era lo que él dijo, o el cómo se interpretaron y en realidad lo que querían decir. Entonces vienen como muchas anotaciones de esto es lo que quise decir, y era como súper evidente lo que él quería decir, y el cómo nos lo enseñan en la religión es como en qué momento le cambiaron tanto el significado a las cosas. Entonces, el curso de milagros tiene dos aspectos súper primordiales como columna vertebral. Una son los milagros y la otra es el perdón. Pero el perdón nos enseña primero que el nivel más básico de perdón y el más como egoico es el creer que el otro hizo algo malo y yo lo tengo que perdonar o lo puedo perdonar poniéndome a mí en una posición un tanto arrogante como arriba, como si yo tuviera poder de liberar al otro al perdonarlo, ¿sabes? Puro ego. Exacto, porque sigo haciendo a alguien culpable. Al final de cuentas, cuando perdono a alguien es porque en alguna parte de mí lo consideré culpable. Entonces dice, ese es el nivel más básico, no es el del curso de milagros. El segundo nivel es el nivel que te perdonas tú por haber creado la situación que te llevó a juzgar. Ese es el segundo nivel que tampoco es el
tope del nivel. ¿Por qué? Porque en realidad cuando te das cuenta de, y el nivel más alto es darte cuenta de que esto es un sueño, te percatas que en realidad no tienes nada que perdonar. Porque tú cuando sueñas, por ejemplo, y en el sueño rompes algo que era favorito tuyo, en el sueño, cuando sueñas, pues no te quedas con el sentimiento de culpabilidad. Te despiertas y se acabó, fue un sueño y ya, no pasa nada. Y es justamente lo que dice, es un sueño, como ¿por qué te culpas? Eso que nos culpa o nos enseña a culparnos es literal el ego. Para el ego tiene como muchas facetas y el ego utiliza ciertas cosas para mantenernos en sufrimiento. Mientras nos mantiene en sufrimiento, nos mantiene en la ilusión, haciendo que esto sea real. Es decir, el cuerpo, si sufre, entonces es real el cuerpo. Si tengo emociones y sufro por las emociones, entonces quiere decir que son reales las emociones. Entonces el ego enfatiza cosas para que creamos que el sueño es verdad. Una de esas es la culpabilidad. Entonces, hagas lo que hagas, siempre vamos a ser culpables. Esta parte de ponernos entre el spa y la pared, al ego le encanta. Sea la decisión que tomes, vas a ser culpable. Ejemplo, si tienes, vamos a poner esto, tienes un calendario que cumplir de entrevistas, ¿no? Y de pronto se empieza a recorrer, una parte de ti va a decir, pero es que ya recorro, ya quedó mal con tal persona, culpable. ¿Te das cuenta? Y el otro puede hacerte culpable a ti o decir, híjole, ahora por esa recorrida yo también quedo mal con alguien más, culpable. Y se hace una cadena de culpabilidad en algo que en realidad no tenía por qué haber culpabilidad. Pero el ego así es, en algo que no tiene que haber culpabilidad, ve culpabilidad y de forma inconsciente uno saca eso. Te hace ver siempre una tormenta en el vaso de agua, ¿se acuerdan? Sí, en el vaso de agua, entonces nos tortura. Quiero presentarles mi libro. En él están concentrados una cantidad de pensamientos y de herramientas que he aprendido a poner en práctica cada día de mi vida. Porque la felicidad no solamente es una palabra ni un objetivo, la felicidad es una decisión que debemos tomar cada uno de nuestros días. Con esa actitud que nos levantamos hasta que nos acostamos, viendo cómo la vida nos va poniendo un sinfín de situaciones, pero que vamos de manera consciente reaccionando ante ellas. En este libro encontrarás herramientas para construir la felicidad, desde la aceptación de tus emociones, desde vivir aquí y ahora y sobre todo de manera consciente. Es una obra, un libro que he escrito con todo mi amor y que espero que llegue a tu corazón. Confianza. Para transformar lo que puede ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza. Para descubrir todo lo que puede ser. Clinique, dermoestética y láser. Una de cada 6 parejas en Colombia no puede tener hijos. ¿Llevas más de un año intentando conseguir un embarazo y no lo has logrado? El 80% de las parejas que consultan logran hacer su sueño realidad. INSER, Centro de Fertilidad Líder en Colombia. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y por estar sintonizados con este diario. Estoy en una sede muy linda, muy natural, con un clima bellísimo en la ciudad de Medellín. Esta es la clínica INSER. Estoy muy bien acompañada. Tengo el gusto de presentarles al doctor Sergio Tamayo, médico ginecólogo especialista en reproducción humana. Bienvenido, o mejor bienvenida yo porque estoy en la casa de ustedes y muchísimas gracias de verdad por esta acogida. Diana, muchas gracias a ti por estar acá con nosotros. Hay muchas parejas que tienen un gran deseo de ser padres. Han intentado durante muchos años, pero no han tenido éxito en ese intento. La buena noticia para todos es que ahora clínicas como esta y profesionales como ustedes logran hacer este sueño realidad en muchísimas parejas. Pero tengo muchísimas preguntas. Primero que todo, cuando viene una pareja a consultarles, ¿cuáles son las expectativas que tienen? Bueno, yo creo que muchas parejas le dan vueltas, piensan si quieren asistir, si es un tabú para ellos el exponerse ante un médico, decir sus dificultades, sus problemas, porque esto no solo es un problema de fertilidad, sino que genera un problema, digámoslo así, social. Entonces es un temor de pronto de decir, no voy a poder, soy yo el del problema o eres tú.
¿cierto? Somos los dos, ¿qué nos va a pasar? Factores o mitos, digámoslo así, como los económicos. Muchos dicen, no, no voy allá porque eso vale un montón de plata que no lo tengo, o me va a tocar vender el carro, la casa y demás, cuando en realidad muchos de estos no, en realidad tienen un costo alto, ¿cierto? Básicamente es un temor por parte de los pacientes el asistir. Es que reconocer a veces las cosas o las dificultades que hay en uno mismo cuesta mucho. En pareja, qué tristeza, pero a veces atacamos a la persona que más amamos, entonces estamos buscando culpables entre nosotros. Es que usted no es el que puede, cuando el sueño ha sido ser papá si no se ha podido. Y cuando en esta cultura, a pesar de que han habido muchos cambios, todavía existe en algo el machismo, ¿cierto? Entonces, cuando antes consultaba sobre la mujer para ver si yo soy el del problema, que mi esposo dice que tengo algo porque no hemos tenido hijo, hoy en día ha migrado un poco, pero el hombre todavía se duele un poco cuando dice soy yo, ¿cierto? Y en realidad, como hay causas, tanto el hombre como la mujer, da cierto temor acercarse y decir soy yo. Y el acompañamiento psicológico, el acompañamiento emocional es muy importante, porque en ese medio conflicto que muchas veces puede aparecer, pues cuando encuentro este equipo de profesionales, este lugar tan acogedor y me brindan toda la confianza del mundo, pues me voy a sentir tranquila, o en el caso de los hombres muy tranquilos, y van a hacer un tratamiento muchísimo mejor. Así es, y hemos notado que estos pacientes que asisten digamos que a la cita con la psicóloga, que hacen un proceso con ella, de la mano del tratamiento médico, las tasas de éxito han sido mejores. Yo quiero saber, doctor, ¿cuáles son los diferentes tratamientos para la fertilidad humana? Tratamientos que yo los divido entre baja complejidad y alta complejidad. Baja complejidad básicamente es optimizar todo lo que es natural, ¿sí? Entre ellos está la inducción de la ovulación y la inseminación artificial. ¿Qué significa eso? Entonces, inducción de la ovulación es favorecer la ovulación de la mujer. Permitimos que esa mujer no solo ovule un folículo, sino que sea más, y por tanto tener mayor chance o más probabilidades de que alguno de ellos logre entrar en la trompa y ser fecundado por el espermatozoide. Y el otro de baja complejidad es la inseminación artificial. Es básicamente una misma inducción de la ovulación que va acompañado, en vez de la luna de miel, de la preparación del semen, selección de los mejores espermatozoides, y se llevan estos espermatozoides al interior del útero cuando sabemos que la paciente va a ovular. Los de alta complejidad básicamente es la fertilización in vitro. Y como explico yo también de una manera muy sencilla, es reemplazar la trompa de Falopio por el laboratorio, ¿sí? Lo que sucede naturalmente en la trompa de Falopio, que es la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, el crecimiento de ese óvulo fecundado que empieza a multiplicar sus células hasta formar un embrión grande y viable y que llega al útero para implantarse, todo eso sucedería en el laboratorio. Y una vez tenemos el embrioncito ya formado o los embriones, los llevamos al interior del útero. Es súper gratificante cuando tenemos una noticia positiva, o sea, acá nos alegramos, cuando hay una prueba positiva, vamos y lo celebramos todo. Sí, de verdad, todo con las enfermeras, el personal del laboratorio, todos vamos y felicitamos al paciente, lo abrazamos, le damos un regalito como para el bebé, que es su primer regalo. Es súper emocionante. Hermosísima, sí, esta labor. Además, todo es perfecto en el tiempo de Dios. Así es, yo siempre digo que Dios es el que hace el milagro, yo solo lo presencio acá y acompaño nomás. Esta clínica es hermosísima, pues hay muchas. Hoy estamos en la sede de la ciudad de Medellín, pero se van a sentir como en casa, eso sí se los garantizo completamente. Y le repito una frase que me he encontrado aquí: no hay sueños imposibles, solo sueños que se tardan a veces un poquito en llegar. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos, y felicitaciones por esta labor tan hermosa. Muchas gracias, esta es la casa de todos ustedes. Gracias, por aquí volveremos. Entonces, ¿qué enseña el curso de milagros? Ok, tenemos, y esto me encanta explicarlo, tenemos una mente. Y esa mente es la que decide, y ahí radica nuestro libre albedrío, si pensamos con el ego o si pensamos con la mente recta. La mente recta es la que está unida a Dios. Evidentemente, la del ego no está unida a Dios. Está separada y está haciendo su propio plan. Y entonces, ¿cómo sabemos cuando estamos actuando desde el ego real? Listo. Con el ego, aparte de sentir culpabilidad, puedes sentir miedo, puedes sentir duda o puedes sentir confusión. Esas son características primordiales del ego. Entonces, voy a tomar una decisión y es que si tienes duda, listo, desde el ego. Y es que estás estudiando algo y empiezas como a confundirte, es ego. O sea, duda, confusión, miedo o culpa son características del ego. Y entonces, evalúen a partir de eso el pensamiento que están teniendo, ¿de dónde proviene? ¿Proviene de una de esas cuatro
es un pensamiento egoico. O sea, el ego está ahí. Sí. Y tu propio ego, o sea, tu mente, es el que vuelve fuerte y grande ese ego. Así es, por la atención. Y eso es lo que te empieza, por la atención que le pones, donde pones tu atención, enfocas tu energía y eso es lo que crece. Entonces ahí empiezas a crecer y ahí es donde te empiezas a dañar la vida. Claro. Y entonces, ¿qué decimos? Ah, no, entonces el ego es malo. Juicio. Esa es otra característica del ego, juicio o expectativa. Si se crea un juicio, se crea una separación. Si hay separación, no hay unión. Y entonces quiere decir que estamos en un mundo separado donde Dios está en otro lado, donde tú estás allá y yo estoy acá. Entonces, en cuanto haya separación, es característico del ego. ¿Qué pasa cuando no hay separación y hay unión? Tú y yo podemos percibirnos unidos porque no hay ningún juicio que se interponga entre nosotros. Pero si hay un juicio, vamos a ponerle, porque de pronto les da como rasquiña la palabra juicio, opinión. Si emites una opinión, eso es un juicio. Porque la opinión o el juicio viene de la experiencia pasada. Yo no puedo juzgar algo que no haya visto o comparado de alguna manera. Ejemplo, yo no puedo decir que eso que tú traes puesto es negro si yo no hubiera conocido antes el negro. Yo no puedo decir que esos tacones son de tal material si yo no hubiera conocido antes ese material. Y eso es lo que hace el ego. Te lleva al pasado todo el tiempo para que no estés presente en el ahora, en el hoy. Que finalmente esa es la herramienta más poderosa de todas cuando estamos en el hoy. Así porque es. Cada segundo, pues obviamente, que en cada segundo que nuestra mente no esté conectada, pues está en otro lugar del tiempo o del espacio, y ahí es donde empezamos a perdernos un poquito. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo estar conectados con ese momento presente realmente? Listo. Entonces regreso. Tenemos todas estas trampas del ego, ¿cómo las cambiamos o cómo las deshacemos para poder estar en unión y estar en tiempo presente o en el ahora? Porque el ego nos va a llevar a futuro o pasado. Siempre estamos en eso. Para el ego, el tiempo es pasado, presente, futuro, pero el presente no existe. Es como si no existiera, porque siempre está tratando de resolver algo o del futuro o pensando en algo en el pasado. Y cuando estamos, ejemplo, ahorita tal vez estás pensando en la pregunta que vas a hacer después. Y entonces está en el futuro, no está en el instante presente, ¿sabes? Pero así es la mente, así es el ego, tuk, tuk, tuk. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y el curso de milagros dice, súper fácil. El milagro, dicho en palabras del curso, es el cambio de percepción. Cambiar de un pensamiento egoico a un pensamiento de mente recta, es decir, sin ego o de unión o sin juicio. ¿Cómo haces eso? Súper sencillo. Lo primero es identificar mi pensamiento. Ejemplo, estoy juzgando tal cosa. El darnos cuenta que estamos juzgando, eso ya nos ayuda a salir de la negación, porque hay veces que estamos en automático. Ay, esto, y la luz, y el brío, y el no sé qué, y ta, 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 y no nos damos cuenta. Total, que estamos haciendo eso. Ni siquiera eso. Sabemos qué estamos diciendo. Exacto, no nos damos ni cuenta, y es como por minuto, así, rapidísimo, ¿no? Por segundo, ¿qué digo? Por minuto, rapidísimo. Entonces, parar la mente y decir, ok, acabo de juzgar esto. Esto, como no lo puedo resolver yo porque lo trataría de resolver el ego y el ego nos metería en otro juicio, lo pongo en manos del que sí sabe. El curso le llama a esto el Espíritu Santo. No desde el punto de vista religión, sino como un intermediario entre la ilusión y la verdad. Entre este mundo, este maya, y donde está la verdad, donde está Dios, donde está el cielo o como le queramos llamar. El curso utiliza términos católico-cristianos simplemente porque está hecho para Occidente, tal cual. Si no, utilizaría términos tal vez hinduistas, ¿sabes? Nada más. Entonces, utiliza al Espíritu Santo, que si quieren le pueden llamar maestro interno, ¿no? Entonces, y tú dices, Espíritu Santo, pongo este pensamiento en tus manos. Transfórmalo en lo que tú sepas que tiene que transformarse, que lo que va a hacer es mostrarte la verdad. La Clínica Antienvejecimiento te invita a experimentar un turismo de bienestar y rejuvenecimiento. Un fin de semana todo incluido de rejuvenecimiento facial sin cirugía con la más avanzada tecnología en Medellín. Disfrutarás de 3 días de belleza, spa, diversión y donde consentirte será la prioridad. Estarás hospedado en un lugar cómodo, hermoso y exclusivo. Disfrutarás de una noche de dispersión, rumba, sabor y gusto. Llámanos y pregunta por este maravilloso plan y disfruta de los mejores tratamientos de la Clínica Antienvejecimiento. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. Con
consumiendo estos 5 alimentos vas a lograr tener una piel mucho más radiante, linda y tersa. El durazno elimina las líneas de expresión. La naranja estimula la producción de colágeno. El salmón y el atún tienen el poder de darte una piel luminosa, elimina las arrugas y reduce la hinchazón. Los frutos secos ayudan a revertir palidez. La zanahoria hidrata y además te ayuda a que tengas un bronceado perfecto cuando la consumes antes. Así que a consumir más de estos alimentos. Cuando llegamos a ese estado de paz, que estoy segura que muchos lo hemos tenido, así sea durante un momento, pero cuando tenemos estado de paz, no tenemos expectativas, no tenemos juicios, no tenemos crítica, no estamos viviendo desde la carencia, pues obviamente todo a nuestro alrededor o en el exterior empieza a manifestarse. Cosas que a veces deseábamos con miedo, pues empiezan a aparecer en tu vida como por arte de magia y ahí es donde ocurre el milagro. Así es, ese cambio de percepción donde veía escasez y ahora veo abundancia, donde antes veía separación y ahora veo unión, donde antes veía una relación conflictiva y ahora veo una oportunidad para estar bien con esa persona. Pero el que cambiaste fuiste tú, fue tu percepción, ni siquiera tú, tu percepción acerca de las otras cosas. ¿Y cómo llegar entonces a eso? ¿Cómo empezar a trabajarlo? Justo, el pensamiento que tengo en negación o el juicio, cacharlo, darnos cuenta de un pensamiento, no importa, con que tengan un pensamiento al día que se den cuenta y lo pongan en manos del Espíritu Santo, no toca hacer más que eso para la mente egoica. Es como, a ver, espera, el proceso de sanación se supone que es tardado, ¿no? Imagínate la medicina alópata, se supone que tiene un proceso en la que medicina te hace efecto. La medicina psicológica tiene que ser años de terapia. Y aquí es, es instantáneo, tú nada más entrégalo. No sabes qué va a ocurrir, pero no hay un solo milagro que se pida que no sea escuchado y atendido, dice el curso. Entonces, literal, eso nos lleva a practicar una de las características del Maestro de Dios que viene también en el curso de milagros, que es, por ejemplo, la fe y la confianza. Es yo suelto y entrego porque ahí estoy quitando la expectativa. Yo no sé qué es lo que más me conviene en este momento. Ejemplo, alguien tiene cáncer y esto es una trampa en la que caen muchos practicantes del curso de milagros, en cómo piden. Ah, estoy pensando con el ego y entonces estoy viendo que una persona tiene cáncer. Listo, Espíritu Santo, te entrego el cáncer de la persona para que esté sana. Ah, ahí pedí con expectativa. ¿Cómo sabes que lo que más requiere esa persona es que ese cáncer desaparezca? Porque tal vez ese cáncer lo lleva a una reflexión interna tan poderosa que hace que cambie todo su núcleo. Y el curso incluso dice en una parte, dice, mira, no tienes ni que creer en el curso. Solo haz lo que te acabo de decir. Esta entrega, hazla. No le tengas confianza, no le tengas fe. Nada más no la hagas con expectativa. Solo entrégala. No tienes ni que creer en el curso. Solo hazlo. Y vas a ver qué pasa después de un tiempo. ¡Wow! ¡Qué información tan linda, sí. Alfonso! Muchísimas gracias por con acompañarnos. Mucho gusto. Y te esperamos siempre aquí con los brazos abiertos. Muchas gracias. De México para Colombia. Así es. Un abrazo para ti, un beso gigante. Y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Me encanta la lección de hoy. Fe, confianza. Y purito amor, yo creo que es la base de todos. Unión. Unión. Estamos unidos. Somos uno solo. Eso hay que entenderlo poco a poco. Hasta pronto.